Continuamos con nuestras prácticas de sintaxis y seguimos con las proposiciones subordinadas adjetivas. Vamos a ir a un grado más de complejidad. Hasta ahora hemos estado haciendo el análisis de oraciones compuestas de dos verbos. Ahora vamos a encontrar tres verbos. La inquietud que me conmueve, núcleo, predicado verbal, es, este es otro núcleo, de un predicado no final, una ola que ruge, núcleo de un predicado verbal, contra la roca. Bien, tenemos tres verbos, con lo cual va a haber tres proposiciones. Vamos a intentar averiguar cuál es la principal. Por un lado, la inquietud que me conmueve es, está identificando, una ola que ruge contra la roca. Si nos fijamos, la inquietud que me conmueve, está modificando a esta palabra, inquietud, que es un sustantivo. Por un lado tendríamos esta proposición. Ahora tenemos es, y por otro lado, una ola que ruge contra la roca. El verbo principal forma un predicado nominal. El verbo es. Vamos a tener en cuenta esto. Por un lado, es. Este es un verbo copulativo. Y los verbos copulativos forman predicados nominales. Tendría por un lado el sujeto y por otro el adjetivo. ¿Cuál es la parte que está haciendo de sujeto? La inquietud que me conmueve. Este sería el sujeto del verbo es. Todo ello. Un determinante, un núcleo, un sustantivo, y por otro lado, alguien que está modificando a ese núcleo. Claro, encontramos un verbo. Luego forma una proposición que depende de esta palabra que está en la proposición principal, con lo cual subordinada, que contiene además un pronombre relativo y que modifica un sustantivo, con lo cual adjetiva con el pronombre relativo. Vamos a ver qué es lo que ocurre aquí. Y veremos que es lo mismo. Es, tenemos la parte del atributo con un determinante, un núcleo, y haciendo la función de complemento de este núcleo, volvemos a tener otra vez una proposición subordinada adjetiva de relativo. Bien. Estas dos proposiciones subordinadas adjetivas tienen un antecedente, inquietud, otro antecedente, ola. Y el pronombre relativo, ¿qué? Vamos a buscar ahora cuál es la función de estos dos pronombres relativos. Para ello procedemos a la sustitución. Un pronombre está por un sustantivo, por un nombre, vamos a cambiarlo. Me conmueve la inquietud. Las inquietudes me conmueven. Vemos que la función que está haciendo este pronombre es la de sujeto. Sujeto de el verbo conmueve. Me conmueve, soy conmovido por esa inquietud. Complemento directo. Una ola que ruge contra la roca. Una ola ruge contra la roca. Otra vez estaría haciendo la función de sujeto. Ruge contra la roca. Una circunstancia de lugar. ¿Qué es lo que tenemos? Por una parte, haciendo la función de sujeto, un determinante, un núcleo y un complemento de ese núcleo. Contiene un verbo, por lo tanto es una proposición, depende de este elemento de la principal, es subordinada. Es un sustantivo y que modifica un sustantivo es un adjetivo, con lo cual será adjetiva, está haciendo esa función, y contiene un pronombre relativo. Un pronombre relativo que, ya lo sabemos, en este caso es que, pero que podría ser también el cual, la cual, la inquietud, la cual me conmueve, una ola, la cual ruge contra la roca.
y que también está haciendo la función de introducir la proposición, la función de nexo. En este caso, tenemos el verbo principal con un sujeto, predicado nominal, un atributo, pero dentro de esas estructuras, dentro del sujeto, un núcleo y su complemento. Un núcleo y su complemento. Con lo cual, tendríamos, por una parte, este primer nivel, que sería el del verbo principal, y luego, dentro de este sujeto y dentro de este atributo, un segundo nivel, donde estarían las proposiciones subordinadas adjetivas, la que tiene como núcleo conmueve y la que tiene como núcleo ruge. Este sería el análisis de esta oración compuesta de tres proposiciones, una la principal y las dos subordinadas, cada una dentro del sujeto y del atributo de este verbo principal. Bien, dos niveles de subordinación. Uno es el que tenemos aquí, un nivel de subordinación, esta es la principal y este es el nivel en el que tendríamos los dos verbos. Pues vamos a por la siguiente, vamos a ir practicando, vamos a ir mejorando e incrementando el grado de dificultad.